Ok, ahí voy ya. Con un amor tan increíble. Hola, Dani. ¡Sí! ¿Qué? ¡Perro desgraciado! ¡Saqué un 2! Ni siquiera me había dado cuenta que Bowser estaba enfrente de mí hasta ahorita. No manches, vientos, ya, por fin. Estábamos una semana de tiempo para que me recuperara. Ok, es todo tuyo. No vayas a caer en uno verde, por favor, amigo. Está bien. Para Wario. No manches. Uno, que... uno. ¡No! Sí, pierde todo tu maldito dinero. ¡Oh, I missed! Ok. Vientos. A ver, esperemos que Mure Donkey Kong no vaya a caer ahí. Shy Guy 6. Oh, este está chido. Está bastante cool. Creo que me perdí. Perdí la otra vez aquí. En el primero. En básicamente. El primero. Ah, no es cierto. Simón dice: levanta la bandera que dice A o B. A, B. A es blanco, B es rojo. Sí. Excelente. ¿Y ya? Con Mash. Right, le echo ojo al pan de señora y por eso se agaba. Le echo ojo, no. No, fue pan. Pero no se empezó a ahogar por eso. ¿Sabes? Simplemente porque es un tonto. Porque no sé comer. Bueno. A ver, espérate. Rojo es B, A es blanco, A. Da igual, el punto es que tienes que sacar la bandera que dice Shy Guy. A de señor. Bueno, ya empezar ya. Claro, claro, A de señora. Sí, sí, sí. Señora. A ver. B. Perro. Ah, perro. Cállate, me vas a desconcentrar. Ah. ¡Woohoo! Concéntrate, Fred, concéntrate. Pues eso quiero, pero no te callas. ¿Qué? ¡Ah! ¡Soy un tonto! ¿Ya ves? Maldita no. Sea. Ve, eso. Creo que te equivocas. Ah. Ve. Ah. Ah. Ah, otra vez. A ver. Adiós, Wario. Púdrete en el infierno. Fuck. ¡No, por favor! ¡Ay! ¿Qué? Te equivocaste, presionaste. No. Yo también voy a poder ir en el infierno. Te está esperando este Wario. Y yo también. Vale, al menos no nos quitaron monedas. Yo tenía un buen de dinero. ¿Qué nos pasó? Uy, maldito chango. No quieras robar una estrella. Ah, no tiene dinero. ¡Qué bueno! ¿Ya nadie tiene dinero? ¿Tú eres el que tiene más? ¡Uy, no manches! ¡Uy, por poquito! Pero me va a robar a mí. Me va a robar a mí. A mí. ¿No? Porque voy en segundo. Ibrahim Arun, hola, ¿qué tal? Y buena esa, Calamardo, dice Nani. Sí, disfrútalas, disfrútalas, estúpido. Banana, banana. ¿Soy imbécil? ¿Soy imbécil? ¿Lo qué decir? No sé. No importa, porque ya tengo otra estrella. Nada más porque me ves con eso, ¿no? Bueno, realmente estoy bien. Sí. ¡Fua! ¡Eso! Bien. Lo cacheaste. Gracias, Badu Badu. ¡Oh, sí! ¡Otro turno! ¡Vientos! Con todo el señor Pride. Ah, bueno, más o menos. ¡Te toca! ¡Ay! ¡Toma! Señor A. ¡Dos! ¡Cinco! Ya va. Ya me estoy sintiendo mejor. Gracias al juguito de guayaba. Además me encanta. Muy bien, jugo boing. Ya ves, ¿qué pasa? Les mencionaba en la transmisión de Doom, a los que estaban aquí antes, que me comí una nieve echada a perder y me empezó a doler el estómago. Empecé a sentir como un picazón, como si fuera alérgico, y dije, no manches, ya valí porque me voy a morir. Es una reacción alérgica, ya valió. Pero sería muy raro que me diera alergia después de que está caducado y no antes. Entonces, no sé, simplemente me dio un poquito de comezón dentro de la garganta, poquito, en el cuello, y no sé, no me sentía bien. Pero ahorita ya me tomé un juguito de guayaba. Y ya con eso estoy en excelente forma. Estoy musculoso. Sí, te hubieran visto correr. Uy, sí. Estoy bien fuera de forma. No sé. Machín. Ok.
Me lleva, me tengo que ir, dice Nani. No. Adiós, Nani. Si se va Nani, ya nadie más nos va a ver. Espera, espera, estoy diciendo esto mal. No manches. Está bien chueco. Me vas a voltear un ratito a ver cómo te estaba quedando. Está bien feo. No manches, mira Donkey Kong, está peor. No, nadie puede estar peor. Mira Donkey Kong. Oh, tu... tu pata está horrible. No manches. Perdí. Tú y Donkey Kong perdieron. Gracias, Nani. Por tonto glotón, a ver si entiendes luego. ¡Ey! ¿No quería que se desperdiciara mi nieve? Yo la compré. Gasté dinero por esa nieve. Bien dicho, Michelle Trasha. ¡Maldita sea! ¡Ah! Estoy perdiendo. ¡Oh! Ya estamos en los últimos 5 turnos. Ya, perdió. Olvídenlo. Lo siento, no es cierto, no es cierto. Acuérdate, siempre hay un twist. La última vez ganaste prácticamente en el último turno. No es cierto. Ya, déjame. ¿Ya? ¿La predicción es que tú vas a ganar? ¿Qué va a ser? Vato, la otra vez. Olvídalo, ya no voy a ponerme a discutir contigo. Estamos... ¡No! Manches. Bueno, no. Lo bueno es que estoy a punto de dar vuelta. No es lo que te iba a decir. Esto es muy a tiempo. Gastarás más dinero si te enfermas, tonto. Creo que no, porque ahí tengo medicina. XD. No, me la tomo todavía. Me curo, ¿no? En teoría debería. Dos. Si me sale un 2, qué chido. ¿No? Ok, 10. Gánale, si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo digo que en él. Pero ¿cómo ves? Quisiera quedarme. Quisiera quedarme. Me gusta más este lado del mapa que este. Gracias, Michelle. Espérate, pero si voy acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a caer en el de Bowser. No. Sí. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así. No me conviene mucho. Ya no, ¿sabes qué? Me voy para acá. Para arriba. Con la esperanza de que alguien caiga en el verde otra vez. Oh, el primero, por favor. Ah, sí, el game. Está chido. Está fácil. Sí puedo. Yo digo que sí. Ya no está, ya se acabó. Que no le hables. Ah, bueno. Y tiras a la basura para que te quede. Mira, ¿no? ¿Pan? Adiós. A ver. ¿No? ¿No pan? El verde. Está en el verde. Sí, yo sé que está en el verde. ¿Te estás moviendo? No. Ah. Ese. Ese. ¿Qué verdad es que me vi? Ahí está. Sí, es ese. Sí. Sí. Soy genial. Ahora alguien, por favor, quiere caer en el verde. Nope. Alguien, ayúdeme. Ni siquiera voy a poder robar una estrella. Qué bueno. ¡Ah, ¡oh, voy a caer en el verde! ¡No! ¡Sí! ¿En serio? Sí. Vientos. Aguario. Gracias. Sí, amistad. I got your back, bro. Justo como yo, la tuya. Chale, que estás muy bueno. Gracias. Sí, voy a caer en el verde, mira. ¡Vientos! Hice la decisión correcta. Es que le voy a dar chance. Pero no, la neta, no va a ser bien chapa. Gánale, señor. Ah, por ahí lo tiene merecido. ¿Por qué lo tienen contra mí? Nada más Michelle Trasha, de hecho. Pues es la única que está comentando. Pero si estuvieran comentando más personas, la que a Wario le caiga un 3. ¡Un 3! ¡No! Un 7. Ah, espero que se vaya para allá. Sí, bien hecho. Bien hecho, tonto. Si que tienes dinero. Se va tú muriéndose. 3, 2, 1. Hay que verlo cómo juega. Limbo. Glu, 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 glu. Soy Pride. Qué rico. Ese sonido fue un golpe y ya vieron el sonido, la reacción. El porque le pegué de verdad. Mira, ¡Pum! ¡Yes! Para y así se demuestra que te queremos. Ah, ok, gracias. Entonces a mí no me quieren. Eso quiero decir. Que a mí no me quieren, entonces. Bien pensado. Ah, maldito, ya, ¿no? Otra vez perdió, ¿verdad? Sí.
en el mismo. ¿Qué fue ese movimiento, Wario? Todo chafa. Bien, tienes 17 monedas. Con eso se va a ajustar la estrella. Claro que no. Dos contra el chango, o el chango contra nosotros. ¿O en Block Bash? ¿Qué es eso? Ah, ya. Así que lee las reglas. Ok. Coins come out of these sturdy blocks when you break them. The person with the hammer can break them in one hit. Yo solo ando escuchando porque ando dibujando. Soy un fantasma aquí. Gracias, Raccoon Mage. Es un fantasma. People without hammer. Hammer. Es que es un puñetazo. Hammer. Tómala, tómala. Hey. Ok, tenemos que pegar a los bloques, ¿no? Ajá. ¡Órale, perro! ¡Órale! ¿O tenemos que darle golpes o pegarles así? Te puedes quitar el martillo. ¿Tú lo vas a hacer? No. No, 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 no. Déjame, chango. Oh, fuck you. Oh, este perro. Este boy se quedó ahí. Oh, Dios. Bueno, ya se acabó esto. Solo agarré como 6 monedas. Está bien chafa este minijuego, ¿no? Sí. Dos. Bueno, peor es nada. No, supongo. Peor es nada. Maldito chango, no vayas a caer. ¡Ven para abajo! Verde. ¡No! Maldita sí. Sea. ¿Por qué? Yo quiero que caigan el verde. Estás a punto de pasar para el otro lado también, ¿qué te quejas? Que está más cerca este que está. Ok, Raccoon Mage nos está haciendo host. Muchas gracias, Raccoon Mage. Host, host. ¡Oh, maldito! ¡Oh, por poquito! Tú caes en el verde. Verde. No, verde. No, a ver, manches. Espera, póneme. ¿Cuántos son para el verde? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve es el número, maldito. ¿Un 8? Un 9. ¿O un 10? Un 9. ¿O algo menos? Un 9. Lo que no sea el 9. Un 9. Ah, bien. Está bien. ¡No, no es cierto! ¡No! ¡No, maldita sea! Fuck. Como que no sea yo. Ok, yo. El chango me dé sus estrellas, Poli. Uy, pues sí. Qué fácil. No puedo hacer más mientras juego. Es un mugre. No, no lo voy a hacer. Es trampa, es chafa. Pues trampa. ¡No! ¡No! Soy un estúpido. Ok. ¡Denme algo! ¡Fua! ¡Sí! No manches, no vayas a elegir yo, por favor. Yo no puedo elegir. Ay, ¿tú crees que puedo escoger ahí? Battle Mira, Tally. Es más, te voy a estar viendo, te voy a estar viendo. ¡Ah! Ah, bien, bien. Ahí está. Uf, eso estuvo cerca. Sí. Vientos. Creo que ni siquiera tenía 20 monedas o así. No. Pobre chango bomboso. Chango banano. Ok. Changos. ¡8! ¿Qué hago? ¡No! A ver, ¿vas a caer en el verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. ¿De acá dónde voy a caer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te conviene más ir para el otro lado. Pues sí, de hecho. A menos de que algún imbécil caiga en el 7, en el verde. ¡Ay! Pues Wario. Y si es Wario, todos nos jodemos. Sí, de hecho. Se va. Ya, tranquilo. Está sufriendo un montón. Seguramente le duele algo y nosotros burlándonos de él. Nada, como escuchar un directo de Prime mientras dibujo. Bien. Like. Espero que pierda un turno este tipo. Ah, bueno. 1-1. Ya. Siguiente turno. Tendré mi estrella y el chango no tiene dinero, entonces todo está bien. Platform Pearl. Ah. Todavía puede. Ah, no es cierto. No, sin nada de dinero le quita. No, pero todo. Tú eres el chango. ¿Tú eres primero o eres segundo? Yo soy segundo, pero de todas formas. Digo, igual. Pero igual puede caer en el verde. Pues sí, pero. Cállate. ¿Yo quién soy? Tú eres Yoshi. Ah, sí. Soy el señor A. Eso es lo que soy. ¡Ah! ¡Oh! ¡Me voy a caer! ¡Ya caí! ¡No, maldito! ¡Oh, yo también me voy a caer! Pero estoy agarrando un buen de dinero, así que no me importa. ¡Fuck you! Estaba a punto de llegar. ¿Ese mato casi se cae? Casi se cae. Banana, banana. Me gané 7 pesos. Yo no gané nada. 7 pesos. Hola, Dani Carrizón. Ah, Dani Carrizón, hola, bienvenida. Acabo de llegar a esta. Espera. Ay, oh, no lo eches a perder. Bien. Ya con eso, a menos que yo lo eche a perder. A menos de que yo lo eche a perder también.
¿Por qué? ¿Tú? Yo voy primero que tú. Nada más digo para mí. Hola, Alexa. 1, 2, 3. Un 3 no. Vamos, mírame los ojos. Un 5. Cientos. Yeah. Sí, sí, sí quiero, dame la experiencia. Sí. Bien feliz. Sí. No tengo dedos. Ay, quédate ya. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Espérate. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Sea con 5. Pues voy a cambiarme de señor a señor imbécil. Así, así quiero que me digan. Estoy consciente. Algo ocupada, pero aquí ando. Muy bien. ¡Oh! ¡Vientos! No manches, de verdad tenía que sacar un 5. ¡Yes! O le pongo que no. No, ¿verdad? Igual mugre, chango. ¡Ah, no! Va ganando por ahí. Te dije que no tiene dinero. Es el pero chango. Vas ganando. Sí, nomás por monedas. Hola, amigo. ¿A quién le dices amigo? ¿A ti? Ah, ok. Bueno, lo he echado a perder seguramente. Ah, sí. ¡Oh, Dios mío! Espera. Ya. Oh, manches, malditos. ¿Dónde queda en eso? Tírale la puerta. ¡Pam! Ok. ¿Estás listo para los hongos musicales? Espera, no. Ya. Ok. Vamos, vamos. Es tiempo de brillar, señora. ¡No! ¡Ay! Ganó el chango. Ok, no brillé. Banana. No, no, soy imbécil. Banana. No, soy estúpido, es lo que dice. ¡Ya, déjame! ¡No, no! Ok, ahora sí se va a poder comprar la estrella. ¿A menos de qué? No manches, mugre chango banana. Chango banana. No, ese no me. Ah, sí me gusta eso. A ver, vamos a ver. Chance time. No manches, espero que no me quiera escoger a mí. A mí no, a mí no, a mí no. Maldita sea. A mí no, a mí no, yo no. ¡No! 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 ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Maldito! ¿Yo qué? Maldito chango, odio ese espacio, lo odio. ¿Por qué existe? Estrellas al señor. No, no, no. Pure Michelle, ¿por qué quiere fuerzas que pierda? Ya me voy con el Badu. Hola, Badu. Gracias, dame 20 monedotes para recuperarlo. Por eso tu capital bien rápido. Sí, pero ahorita te van a dar otros 20 a ti. Y vas a ganar bien machín y yo voy a ser un super. Otra vez. No. Estás en la misma. Sí, estoy en ese dilema, ¿no? Voy para acá. ¿Neta? No, sí. Yo que tú me he quedado en la misma isla, ¿eh? Yo que tú decía no. Porque tienes más oportunidades de que vuelvan a caer en el verde ahí. Y el otro está más gacho. Bueno, yo, a mí se me hace el otro lado más feo. Porque está el espacio de Bowser y bueno. No sé. Bien hecho, chango hermoso. Mariana. ¿Mariana no se llama Michelle? Es Mariana. ¿Mariana Michelle? Sí. Ah, hola. Michelle Mariana, así se llama. Shit. Michelle Treasure Mariana. Ah, no, ahí también hay espacio de Bowser. Ah, pues como quieras entonces. Pues que mira, igual aquí voy a caer en el rojo. Eso no tiene mucho que ver. Shit. Lo siento, señor. Ah. Pero, si voy para acá, puedo robar la estrella a alguien. Tranquilo, maldito. Pero, no si antes pasas por Bowser y te voy a quitar un montón de dinero. Igual tengo 80.000 monedas. Ok, ve, maldito, ve. A ver, otra vez. No, otra vez. Mariana Michelle. Ah, ok. Shit. No sé qué hacer. ¿Qué hago?
Ayer, ayúdame. Ok, opinen ahí en los comentarios. Nos vemos mañana en la Rápido, ajá, para hoy. A la misma hora. Tira tu servilleta a la basura. Esta es otra. ¿Cuántas servilletas necesitas para comerte dos piezas de pan? Dos. Una por cada. Escoge pan. Rápido. Mira, a este lado tienes un Yoshi, que es tu amigo. Es okay. Es más bonito, ¿no? Ok. No, ¿sabes qué? Es mejor que vengas de este lado para que así el Chango y el Wario que vayan con Bowser antes que tú. Y nosotros tenemos más oportunidad de caer en el verde. O sea, ellos están más cerca de ir con Bowser y pierden más dinero. Eso nos conviene a los dos. A que tú vayas para allá. Good thinking. Además, aquí hay un melón, aquí hay sandía. Las sandías son más sabrosas. ¿Será la vieja del otro día? ¿O será la vieja del otro día, exacto? Don't pass, don't pass. Ok, goodbye. Sí, bien, échatelos. Así el Chango ya no compra otra estrella, ya no va a tener 5. Demonios, ¿a qué hora inician tus directos en Twitch? Pues no sé, están todo el día. No hay un horario fijo. Sí, exacto. Bien hecho. Y yo, o alguno de tus mensos. Oh, boy. No manches, ¿por qué dijiste uno? No lo dije en serio. Maldito. Si vuelvo a salir, yo te voy a pegar. A ver, en serio, yo no fui eso, yo no propicié esta masacre. ¡No! Yo no, otra vez, ¿por qué? Yo no. Ah, bien, ya. Estrellas. ¡Oh, ay, no! ¡Vientos! Oye, maldito, cálmate. Perdón, no me voy a propósito. Siempre que ayudándote el dinero de los demás. Uf. Estaría muy genial que cuando pasara con Bowser, sin ninguna moneda, le quitaba una estrella. Más para el señor A. ¿No crees? ¿Sí? ¿Cómo? Nada, vamos a darle. Ahora ya sé de qué serán los maratones de fin de semana. ¿Qué es? ¡No, maldito! ¡Oh, no! ¡Se quedan atrás! ¡Acción turbo! ¡Como dicen los chavos! Ah, creo que no la activé. No. Fer, yo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Bueno, todos agarramos nuestras 5 moneditas. Tú tienes un buen vato. Ay, ¿eso qué? ¡Ah, ya es el último no, turno! ¡No! ¡Oh, no! No manches. 1, 2, 3. Bien, ya. Me salvé. Yo. Ja. ¡Qué bueno! ¿Ya? ¿Se acabó ya esto? Ya nadie quiso pasar por el muro de Bash and Cash. Te salió bien porque si te hubieras ido a la otra isla, nada más hubieras perdido 6 monedas en vano. No había tomado en cuenta los turnos que quedaban. ¿Tenemos que pegar a este vato? Sí, tenemos que pegarle a Wario. Y cada vez que le pegas, le quitas 5 monedas. 5 pesos. 5 pesos, sí. ¿Con cuál pegó? Con A. Deja, pobre ese maldito. Yo quiero. Sí. Es mío, maldita sea. Péguenle ustedes ahora. Ahí está. ¡Chango banano! quítate, muy chango abrazado. Mira, estoy quedando con todo. Ah, no. ¿Qué demonios está pasando? yo quiero dinero. Bien. Yo no agarré nada. No agarraste nada. Sí, ya tienes que ganar, si no, yo perderé dinero. Qué bueno. Chale, tienes un buen. Tienes un chorro. Creo que ya no gané, lo siento mucho. Ok, anunciaremos los resultados. Espérate, estoy leyendo. Ok, veamos primero las estrellas de todos. ¿Tú? Cuatro.
si no puede ser recibido por estrellas, entonces que sea por monedas. Vamos a ver cuántas monedas tienen. Un chorro. Ok, antes de anunciar a la superestrella, hay que dar unos puntos bonus. Ah, el Game Star, el que haya contado más monedas en minijuegos, es Donkey Kong. 5 estrellas. Va a ganar. Yo creo que va a ganar ese vato. Ok, el siguiente es la estrella de monedas, aquel que haya juntado más monedas durante todo el juego. ¡Es Mario! ¡Oh, empate! Pride va a ganar porque es su canal, claro. Así ajá, está. Ajá, sí. La otra vez ganaste tú. Este juego. ¡Oh, empate! Entre Donkey Kong y Mario. Oye, pero los dos somos de 6 monedas, esto no puede ser. ¿Quién va a ganar? No sé qué va a ganar Donkey Kong. ¡Es! ¡Sí! ¡Oh! Maldita sea. Seguramente le gané por monedas, ¿sabes? Tenemos las mismas estrellas, pero no las mismas monedas. No, a ver. Este Donkey Kong no tenía nada. Bueno, ya vieron, ganó Pride esta vez. La vez pasada gané yo. Exactamente. Vamos pero ahora pues le puso ahí un truco. ¡Ah, no es cierto! Saludos a Alberto Vortex. Dice, al fin puedo ver uno de tus directos. ¡No! Dice, ¡qué bueno en tu cara! En tu cara, Michelle Treasure. ¡Mi dinero! ¡Chale! Eso no es de verdad, ¿verdad? Mira, ahí estás tú. Con tus amigos. ¡Oh! Este Wario se fue al demonio. ¡Adiós! Estaba nadando sobre la arena, ¿viste? Sí. ¡Yo también! ¡Sí! ¡I got it! ¡I don't got it! Sí, mira, las monedas. Señor, Pride siempre gana. No es cierto, siempre pierdo. Siempre gana. Esa es la primera vez que gano con computadoras en nivel difícil. Ok. Oh, nos faltan poquitos. ¿Para qué? Para juntar 1000 monedas y comprar un nuevo mapa. Oh. Es lo que estoy haciendo, estoy completando cada Mario Party al 100% antes de seguir el que sí. Curiculi. Entonces, ahorita necesito juntar 1000 monedas y 100 estrellas. Las estrellas van a ser los más fastidiosos del mundo. Le compraré una pizza Ferio porque ganó Pride. Yeah. Ah, qué bonita. Lo siento. Qué bonita escena de Tito, pero esta no la había visto. Lo siento mucho. ¿Sabes por qué nunca la había visto? No. Porque nunca había ganado con Mario. Ahora que lo pienso. Pero, esperen. Porque vamos a empate, el señor Pride y yo. Sí. Falta un juego que va a definir quién es. El dueño de este canal. ¿Qué te parece si juntamos unas cuantas monedas y para comprar el mapa nuevo y le echamos otra partida en el mapa nuevo? Me parece bastante. No nos falta mucho, entonces vamos aquí a la casa de los minijuegos. Casa del terror. Al estadio de minijuegos. No, todavía no. Sí, ¿cómo no? Porque le digo a Fer Yo. Bueno, yo voy rápidamente al bathroom, tú platica con ellos. Bueno, llegó la sección de preguntas y respuestas. Del señor A. Del señor A, de la señora. Entonces, hagan sus preguntas y yo voy a decir respuestas. Pues sí, eso es obvio, ¿no? Entonces, lancen sus preguntas. Lancen todas las preguntas que tengan. Y yo pues aquí nomás contesto. ¿Alguna pregunta interesante? ¿Algo que quieran saber? ¿Algún secreto? No voy a decir secretos, pero digo, por si quieren saberlos. No. Le preguntaron, señora, ¿Pride es tu waifu? No. Soy su josbando. Soy su josbando, exactamente. Vamos, demonios, no puedo entrar a mi propia habitación. Ok, ¿qué más? Yo le voy a que gane 2 puntos. ¿Quién te gusta, señor A? ¿Quién me gusta? No sé. Oh, no, un bonto. Ok, no. ¿Estás listo para el estadio de minijuegos? Aquí las cosas son un poquito diferentes porque aquí no hay estrellas ni espacios que te quiten monedas ni nada de eso. Es pura habilidad en minijuegos. Chale. Gana el que perdí. Aquí no hay estrellas, gana el que tenga más dinero. Okay. Y solamente ganas dinero ganando los minijuegos. Okay. Digo, los minijuegos.
No, Prime no es mi waifu, pero es pues es mi amigo, ¿no? Mi mejor amigo. Y quién me gusta, pues nadie realmente. Tú escoge quien quieras. Yocho. Yocho. Ok, ahora sí vamos a escoger a los chidos. Ya que se ven los demás el maldito. Handicap, no. Todo en difícil. Injusticia, yo quería mi pizza. How many turns will you play? Aquí es más en corto. Vas a ver, son de volada los 30 turnos. Entonces, ¿vamos hacia allá? El Badu Badu rojo. Ok. Oh no, odio esto. ¿Quién es tu waifu, señor A? La primera vez que saco el número más grande. No es cierto. Tu novio secreto, señora Sprite, no lo ocultes. No, no, no es mi novio secreto. Solo somos muy buenos amigos desde hace muchos, muchos, muchos años. Así es. ¿Cuál es mi waifu? Pues creo que ya había dicho en una transmisión. ¿Quién era? Tienes que pagar la pizza. Si haces una apuesta, debes estar preparado a perder. Así como a ganar. Entonces, órale. No, pero todavía no pierde. ¿Cómo no? Ya gané yo, por lo tanto perdió Michelle. No, pero la cosa aquí es... ¿Qué? Cállate. ¿Que vamos a empates todavía? No, gané el juego, eso apostaron. Ni siquiera sabían que íbamos a jugar varios sets. Sí, entonces, sí saben. No lo sabía. Cállate. Un, dos, tres. Oh, shit, eso no me gusta. Mi waifu creo que es... Nefer... ¿Cómo se llama? Nefer Pito. De Hunter x Hunter. Ok. ¿Han visto eso? ¿Alguien ha visto Hunter? ¿Tus servidores ven Hunter? No sé, no creo. No tiene muy gusto. Oh, no. Es como, ¿no te ven? Ok. Ayer de que están hablando de pizza ya se me antojó una, la verdad. ¿Hay que pedir una pizza de la amistad? No estaría absolutamente nada mal. ¡Oh! ¡Vete con alguien más! ¡Déjame a mí! ¡Oh! ¡Esta maldita! Bueno, me interesa. Haga lo que quieran. Yo solo quiero dinero. Lancen sus apuestas. ¿Quién le deberá a quién? Ahora van a hacer apuestas. Tengo ganas de ver Hunter. Deberías... Bueno, no deberías, pero te lo recomiendo bastante. El señor Pride. Yoshi. Señor Pride más. ¿Quién es el pasivo? Pride. No es cierto. ¿Quién fue el que te sometió ayer? Lee, ¿no? La bienvenida. ¿Oli? ¿Ya acabó el directo o no? No, pues aquí estamos. Aquí seguimos. Estamos en la sección de preguntas y respuestas. No es cierto. Bueno, toda la transmisión es así. ¿Cuál es el pasivo, no? Claro. ¿Ya ves? Ya lo saben. ¡No, no! Ten cuidado, porque probablemente te van a apuntar a ti. Oh, boy. Ese que tiene más... Mira el peluche de Mario. Está bien bonito. Ok. Yoshi se ve igual. No sabía, pero ahí se pasó. Cuenta alguna anécdota divertida de pequeños. A ver, empieza tú. ¿De pequeños? ¡No! ¿Por qué? Ah, pensé que iba a ir contra mí. Ok. Esta pinche se está moviendo. Tiene miedo, déjala. Yo también tengo miedo. Yo también. Qué bonito. ¿Quién está ganando? Me imagino que el señor A. Vamos a empates. No, voy a ganando Yoshi. O sea, el señor A. Ah. Ahorita, en este juego. Ah. Ya lo dicen todos, eres pasivo. Que lo digan todos no lo hace verdadero. ¿Una anécdota de cuando era pequeño? Pues no sé, piensa tú. Primero tú y luego yo digo alguna. A ver. Déjame pensar. Bueno, en otras noticias, en lo que el cerebro de esta persona se activa. Perdón, es que no está pensando muy fuerte, hasta está sudando. Bash and Cash otra vez. Yo pensaba que Her era pasivo. ¡Ah! ¡Oh, no! Tómela, perro. Oye, ¿por qué? Oye, pero... ¿No se supone que tú y yo estamos como un equipo para...
No. Ah, espérate. No. No puede ser. Me van a quitar todo mi dinero. Nada más tengo 2 monedas. No, ya valió. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Me voy a perder? Gracias por dejarme una moneda. Odio este minijuego. Los minijuegos de... 16, chale, es un buen. Los muros minijuegos de este primer Mario Party están bien desbalanceados. Fuck. Bueno, a ver, tú cuéntame tu niñez, porque la verdad ya es que yo no me acuerdo de nada. Ok, bueno, no es así súper mega hilarante, pero es un poco gracioso. Es el por qué dejé de tomar jugos de sabor fresa. O sea, puede por mucho tiempo. La marita piche. Verán, de niño, una vez en la hora del recreo, yo estaba a punto de comerme mi lonche. Bastante feliz, yo estaba así en el patio. Y me habían llevado un frutzi de sabor fresa, ¿no? Todo muy normal, no tenía nada extraño. No se veía feo el jugo ni nada. Pero al momento de que... Hola, ¿qué tal? Que yo llegué, hola, ¿qué tal? Pero al momento de destapar el jugo, ves que tiene una laminita así como de ¿cómo se dice? ¿Aluminio? Ajá. La tapa es como de aluminio. Bueno, se la quito. Veo que ahí, justamente debajo de esa tapa, en la boca del jugo, del envase, había un poquito de telaraña y algo que parecía así como un capullo. Ajá. Y yo dije, ¿qué fregados es eso? O sea, no había ninguna araña, nada más era el capullo así como que un insecto que se había comido, yo qué sé. No eran huevos. Pero ahí estaba. Yo no hice nada, o sea, no hice nada así como del otro mundo, vomitar o gritar o asustarme, pero sí fue así como que súper ultra desagradable y tiré el jugo directamente a la basura. No me lo tomé. Y por culpa de esa mugre experiencia, no pude volver a tomar jugo de fresa en años. En años. Oh, Crane Game. ¿En años? O sea que ya lo tomas. Ya, ahora sí, ya puedo volver a tomar frutsis y bueno, podía tomar frutsis. Oh no, esto no está bien. Podía tomar frutsis, pero no podía tomar de fresa. Ni cualquier otro jugo de fresa. Adiós, Danny Carrison. ¡Ah, espérate! ¡No! Ya estoy estúpido. ¡Córrele, piraña! ¡Adiós! ¡Danny Carrison, cuídate! ¡Ya me voy! ¡No! ¡Maldito hijo de...! ¡Bien! Ya perdí. Entonces, podía tomar leche sabor... ¡No manches! ¿Cuántos me quitaron? 15. Oh, soy pobre ahora. Podía tomar leche sabor fresa, podía tomar malteado de fresa, nieve de fresa. Tres, cuatro. Cualquier cosa que fuera de fresa menos jugo. El jugo no lo toleraba porque me recordaba esa maldita escena. Que yo hubiese contado una paracha en su momento. Oh, eso es peor. Sí. Pero ahorita ya soy un hombre maduro y ya puedo volver a tomar jugos de fresa. Gracias, Badu. Maldito hijo de family friendly. Oh, fuck, no. Los minijuegos de 1 contra 3 están bien desequilibrados. ¡No quiero! ¡Órale, perro! ¡No manches! Suerte que no tienes aracnofobia. Sí, de hecho. Si no, se hubiera muerto, yo creo. ¿Cuál es? ¿Qué tenemos que hacer? Espera. Tienes que darle vuelta a la palanca. Yo no voy a poder. ¡No voy a poder ganar con esto! ¡No, perder! Ya, gané, ya. Mírala. No puedo, no se vale. Estoy usando el teclado, yo no tengo control como el señor A. La señora. Ay, chau, ya está. Váyanse al demonio. No puedes, otra vez tengo una. A ver. Bueno, la anécdota que tengo realmente no es de pequeño. ¿Pasó ayer? Pasó hoy. No quiero. Le suplicó Pride al señor A con lágrimas en los ojos.
Bueno, o sea... ¡Otra vez! Fue de la secundaria. No me acuerdo si fue en primero o en segundo. Seguramente fue en primero. ¡Es el diablo todos! Otra vez, el del martillo. Pero ya no tienes nada. No, 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 el del martillo de bloques. Ah. Está mejor para ti, ¿no? Pues sí, pero... No me odies para ti, se da mi cabeza. ¿Juntos? Oh, ¡fuck you, Peach! ¡No, no, Peach! Ah, bueno, seguiré contando mi anécdota. Ah, sí, no sé qué dijiste, la verdad. Que estaba en la secundaria, pero. ¡Wow! Tres monedas. Sí, en primero o en segundo. Y pues, yo me acuerdo que en la primaria siempre fui de los que iban a decir las efemérides, ¿no? Y no me daba pena ni nada. Ya me acordé de eso, está bien genial. O sea, siempre tuve ese. En la primaria siempre tuve como mucho. ¿Otra vez? Ah, no. Y. Para variar. O sea, se me daba hablar en público. Siempre decía efemérides y siempre me gustaba. Ahora sí les voy a ganar. Entonces me parece que fue primero. Ah, me estoy ahogando. Está muriendo otra vez. Entonces. Ahí fui yo, bien decidido a decir. La efeméride del día. Ah, maldita sea. Entonces, estaba yo ahí. Y no sé qué pasó. La verdad, no tengo ni la más mínima idea de qué fue lo que pasó. Pero empecé a decir la efeméride. Y mi mente se puso totalmente en blanco. Entonces empecé a decir la efeméride. Y dije... 5 de febrero de... Y me quedé así, totalmente sin palabras. Me quedé congelado frente a todos. No sé. Peach tiene un buen de dinero. Tiene un montón. Entonces nada más dije así como... 5 de febrero de... Ay. Entonces se me salió así el super suspiro. Por... Ay, no lo contaste bien. Ah, nadie se va a reír. Cuéntalo tú. No, pues ya lo arruinaste, ya no tiene el gancho. Miren, estábamos en... Yo estaba... A ver, puedes dar su perspectiva de este vergonzoso situación. Para que se den un poco una idea en la cabeza de cómo es el señor A. El señor A era bien tontillo. Mucho. Siempre quedaba en ridículo, especie de tonterías. Ah, sí, bueno, eso sí. Siempre te quedo en ridículo. Toda mi vida me ha pasado. Entonces, esa vez estábamos todos puestos en las orillas del patio, como sabrán los que son de aquí de México, no sé si en otros países hacen lo mismo. Ah, pobrecito tío. Pero bueno, todos los lunes se hacen honores a la bandera en la mañana. Sacan a todos los salones, los ponen alrededor del patio, es decir que todo el mundo está presente. Bueno, ahorita les sigo contando, déjenme acá el micro. Porque tengo que recuperarme. Ah, bien. ¿Gané? No, claro, tenía que ser Peach. Bitch. Ok, entonces estaba toda la escuela ahí, obviamente, esperando los honores. Y está este señor A, esperando que, pues, que sea su turno. Sí. Y ya, le toca decir su efeméride. Las efemérides son los acontecimientos importantes que pasaron en ese día o en esa semana, hace años o yo qué sé. Y pues ya, estábamos esperando ahí a ver qué decía, yo y otros amigos, para ver si se equivocaba o algo, porque era lo más probable, porque este tipo estaba bien sencillo. Bowl over. Oh, no. Ok, tú te vas para un lado y yo me voy para el otro. Ok, para el mismo lado. Bien. Bueno, pues si quieres. Ok, tú vete para la izquierda. Derecha. ¿Es en serio que te vas a ir para la derecha? Hazte para allá. Oh, ¿qué haces? No se lo pegas. Quítate. Quítate tú. Quítate. Oh, bien. Ok. Y entonces ya. Pasa este tipo, tiene el micrófono en la mano porque tiene que escuchar toda la escuela y empieza a decir su efeméride.
5 de febrero. Y entonces nosotros nada más veíamos como ese pequeño hombrecillo estaba ahí parado, hasta casi temblando de las piernas, o sea... Sí, estaba temblando de las piernas. Estaba temblando de las piernas, estaba bien nervioso. Y el tipo, ya cuando no supo qué más decir, nada más dijo... ¡Ah! No fue un suspiro como él dice, fue así como... ¡Ah! Bajó la mirada mientras decía eso y casi casi se hizo un face palm el solo, casi casi. Ok, sí, suena mucho más divertido como él lo cuenta. Fue muy genial. Cosita, dice Alexander. Pues sí. No, eso está mal para mí. No, puede ser bueno para ti. ¿Es bueno para mí? No. Oh, fuck. Tengo que dar la vuelta, ¿verdad? No. ¿Qué es? O sea, que perdiste la otra vez. Bueno, sí, eso fue lo que pasó. Y fue como en primero. No, fue primero, ¿no? Secundario. Tal vez fue el segundo, creo. ¡No! No duraste nada. Shit. ¿Cuánto me voy a quitar? 15. Chale, ok, ya me estoy recuperando. Por eso no me gustaba pasar a decirlas. A ver, señora, sí. Pero como les digo, en el primaria era todo lo contrario. Me gustaba, yo pedía que... Quedar en ridículo. O sea, yo pedía que la maestra me diera las efemérides para yo decirlas. Pero no sé, en ese momento yo creo que la memoria me traicionó. Sí, oye, ¿quién sabe qué te pasó? No es como si fuera algo súper difícil. Uh-huh. Simplemente te pusiste nervioso, pero fue muy, muy divertido. Ojalá hubieran estado ahí. Ok, es papa caliente, mándasela a Peach para que pierda. A Peach. A ti no. No, a mí no, a quien no. Sea, menos a mí. Maldita, maldita. Poco a poco, Brian, así es. No, no, no. Déjame en paz. ¡No! ¡No! Tranquilo. A ver, por favor, ¿cuánto me quitó? Chale. Otra vez voy. Vamos, un 2. 7. Bueno, casi. Si te sale el que es Waka Plant, como el de guacamole, ese puedes ganar un chorro, un buen. Para mí mis momentos más vergonzosos fueron en secundaria. Me gustaría decir lo mismo, pero siempre tengo muchos momentos vergonzosos. Waka Plant, vientos. Ok. Mi oportunidad de rebasar a Peach. Y yo estuve presente, Michelle Treasure. Supongo que son amigos. Sí. Primos, perdón. Como Pride y yo. Bueno, nosotros no somos primos, pero sí. Sí, somos primos. Okay. No, fuck. Oh, shit. Bueno, no importa. ¡Ah! Nos mataron dos. Bien. ¡Vientos! Son amigos. Amigas de la secundaria. ¡Ah, amigas! Todo este tiempo pensé que Fer 1 y yo era hombre y que eran primos. Mi momento más vergonzoso fue en segundo de secundaria y todo porque... A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Cuéntanos, Fernanda. Quiero saber eso. Es un vaquero enojado. ¡Ya! Mario Benstein. Ah, está chido. No me gusta este. Ah, está padre, es el de Guitar Hero. Ya sé. La última vez perdí. Siempre me toca el violín, ¿por qué? No sé. Te voy a tocarte los timbales como en la vida real, ¿no? No. Está harto. Es con la verdad. Sí. Thank you.
Ok. ¡Bravo! Bueno. ¡Todos somos ganadores! Menos Luis. ¿Cuál les cuento? ¿Lo del perro o las agujetas? La que quieran. La más chistosa, por favor. Yo estoy destinada a ser ridículo en público. Sí. Ok, dice Michelle Treasure. El profe de historia, por estar medio abrazadas, peleando, nos dijo: muchachas, disfruten su juventud y que ustedes no se pueden embarazar. Lo nuestro guante del mundo. Ay, que eso debió haber sido muy cómodo. Oye, cuando los maestros hacen este tipo de comentarios. Tres. Fuck, no. No, bueno, está bien, muy bien, no pasa nada. ¿Mugre Peach? Tiene un buen de monedas. ¿Sí? No me he dado cuenta que tiene muchísimas. Te dije que era un chorro. ¿Musical Mushroom? No, no sé, siempre gana Pride. No es cierto, ganó el Chango la otra vez. Pride. Chango es sinónimo de Pride. No es cierto. Qué enojado. Odio el Donkey Kong aquí. Me gustan mucho sus juegos de Donkey Kong Country. Pero en Mario Party lo odio, está bien feo además. Mario Party. En los Mario Party, como son no son así tan importantes sus modelos de personajes, los hacen bien gachos. Pues mira Mario, no, ni siquiera tiene los dos dedos así de la señal, sí, de victoria. Entonces siempre lo hacen muy feo a Luigi, lo hacen bien orejón, y a Donkey Kong bien horrible, así como para que lo detestes. Gracias. Badu, badu. 37 monedas, soy el que menos tiene. No te quejes, a mí me quitaron todas dos veces. Uy, uy, uy. ¿Cómo que uy, uy, uy? ¿A ti no te las han quitado todas dos veces? Que es un golpe. Ustedes no están viendo los ademanes que hace este chango, pero se está ganando un golpe. Uno, uno, uno. Ok, todos contra todos, entonces sí podemos, sí puedo ganar. Shy Guy says. No. Shy Guy. Tú perdiste también. Tú perdiste. Sí. Perdiste tú también. Pero solo porque no fui ni. Nada, nada. Perder es perder. ¡Ah! Blanco, rojo. Blanco. Blanco otra vez. Oh, tenemos un nuevo seguidor. No sé quién sea. Lo siento. Si me pueden poner en el chat quién es, sería genial. ¿Por qué no aparece en el chat? No sé. ¡Oh, esto es demasiado tenso! Oh. ¡No! ¡Estoy bien menso! ¡Adiós! ¡No, yo también! ¡No manches! No, Peach. No le digas chango al pobre señora. Ay, muchas gracias, Michelle. ¿Qué es esto? Ah, sí, cierto, ya salió una nueva temporada de Sakura Card Captors, por cierto. Ya salió Borrasca 6. No, no, eso no va a pasar. Sakura Card Captors, Felix ha vuelto. Gamer YouTube. Hola, yo soy Marcelo. Ah, Felix Gamer YouTube. Muchas gracias. Yo soy el dueño de este canal, yo soy Pride, y este es un invitado temporal. No es cierto, yo soy. Porque se va a morir, tiene una enfermedad terminal. Sí, es que soy demasiado cool. Denle la bienvenida a ese tipo, vamos a darle unos cuantos Prides. De bienvenida, listo. Ok. Oh, odio este juego. No vas a poder ganar ni tú ni yo. Y ellos van a agarrar un buen de ventaja. Lee las reglas si quieres. Many coins are drifting by in the wide, wide ocean. Push to cast a. ¡Tómela! Ok. Y dale vueltas para regresarla. Y okay. Si es que la mano tiene que intentar caer sobre el dinero. Pero la palanca está súper sensible y siempre la manda hasta el último, que es donde tiene menos oportunidades de caer. Igual con el. ¡No manches! Con el teclado. ¡Ya! ¡Está ahí! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Bueno, voy a agarrar. Señor A, Pride, ¿han tenido otro momento vergonzoso con el de la fuente? El de la fuente fue lo mejor. No puede ser.
Que se muere el invitado, ¿cuál es la enfermedad? ¿Qué? ¿Tú les dijiste que tengo una enfermedad? Ah, ok. Era un chiste, obviamente. ¡No ha agarrado nada, ya! Una monedita para este pobre joven. ¿Por qué? Soy el único tonto que no agarra nada. ¡No, no, 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 no! ¿Cuál es ese Mario Party? Es el primero. Ya, ¿por qué me molesto? Espérate, espera, espera. Ah, sí, Fer contó una anécdota. La de Michelle Treasure agarró un peine que tenía en la mochila y me empezó a enredar el peine del cabello mientras no teníamos clases. De repente, entra el prefecto y me manda a llamar y el peine quedó todo de mi tupe. Después de que el peine no pudiera quitármelo, tomó unas tijeras y me cortó el pelo. Ah, oh, chale. Ok, vas. ¿Y te lo corto mucho? Pure pitch, ganó un montón. ¿El señor A sabe quién es Rebeca? Sí, se sabe. Ay, sí, sí. Pero sí, él no sí estuvo en la misma prepa. Pero sí, sí escuchó toda la historia. Yo me la sé así. No te la sabes, pero... ¡Casi, casi yo! ¡Oh, no! No. Tu peor enemigo. Mi peor enemigo, la inteligencia. Así es. La astucia, mejor dicho. El sentido común. El sentido común. Oh, definitivamente. Ok. Como 3 centímetros. Bueno, pues es algo. Eso. Solo de que el señor... ¡Oh, qué bien! Parte. Félix Gamer YouTube nos está haciendo hosting. Gracias. ¡No! Hola, apenas te vi en siguiendo de Twitch y dejé de ver todo a todo Warcraft y vine acá. Hola, Jisui. Gracias, bienvenido. Pero con unas moneditas, ¿no? Pues no, no vale. La maldita sea. ¡Cuéntala! No, no es cierto, no me sale esta historia. Pride ha tenido otro momento vergonzoso como el de la fuente. ¿Hemos tenido otro momento vergonzoso como el de la fuente? Oh, no. Ok, tú para un lado y yo para el otro. O sea, de plano es... La computadora quiere que Peach gane. Ah. Que Peach pierda. Fernando es rubia, así que le doy. A que tú ahí quédate y yo me voy para acá. No, no, ¿por qué no te acercas a Peach? Pues aquí no sé quién acercarme. No, vete. Vete, vete. Uy, por poquito. ¿Ya ves? Si me hubiera quedado ahí. Señora, cuéntame la triste historia que Mascaritas no quiere decirme porque llora. ¿Cuál historia? ¿La de Rebeca? No lloro por eso. No, hombre, si vieron cómo se pone. Es una historia muy larga, además, no la si voy a contar. Si vieron cómo se pone, no. No la voy a contar aquí. No quiero de... No, maldita sea. No quiero decir algo que... No, porque si no ya esta transmisión se va a tratar de eso. Sí, de hecho. Sería una historia muy larga. Muy, muy larga. Estaba pensando en escribir una historia. Una creepypasta. No, bueno, ya hay una. Sí, se me acuerdo. No, fíjense, así como una especie de mini novela. Batú, batú. Como dice el señor Pablo. Oh, fuck you. Listo, ya se fueron los perros. No, espera, 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 tranquilo, dale ya. Pues no, creo que no hay otro momento tan vergonzoso como el de la fuente. Yo estoy seguro de que sí, pero no nos acordamos. Es que me contaste lo que te gustaba. Ya lo conté. Estás tratando de... ¿Algún otro momento vergonzoso?
tenías que pasar eso, yo estaba ahí. ¿Cuál? Presentas a tu novio. Qué chafa eso. Ok, no te vas a equivocar al principio otra vez. ¿Yo quién soy? Tú eres Yoshi. Vamos a ver con él. Oh. Ya pasé el primero. Ponte buzo caperuso porque se ponen más rápido, ¿eh? ¡Ay, caray! ¡Ay, caramba! Ojo, la piedra, piche. ¿Me quitan monedas? Sí. ¡Espérate! Ok, todos ganamos. Vamos a ese jueguito. ¿De qué país son? De México. 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 Chale, voy super perdiendo. Vamos, un 10. Bueno, 10, 3, rema, entonces no hay problema. Otro momento vergonzoso. ¿Qué pasó después de que te dejaron solo, señor A? Me refiero cuando la mamá de Pry se lo llevó cuando pasó lo de la fuente. Chale. Me sorprende que se acuerden todavía. Me sorprende que sepan que fui yo el otro que se aventó vestido de mujer. Creo que ya les he dicho. Ah, ok. Mira, fue un poco raro porque estaba mojado. Nada más traía un vestido. Tenía unas orejitas de gato. Estaba en mitad del centro, así en mitad del centro. Y lo habían asaltado prácticamente. Y prácticamente la mamá de señor Pride me asaltó, sí. Me robó. Hurtó mi cámara. Sí. Que ni siquiera era mía. Que grababa en discos, Imagínense cómo estaba ahí el asunto. Era vieja. Era muy vieja. Bueno, relativamente actual. Porque yo tenía una cámara. Cuando yo estaba en primaria y grababa en cassettes. Aún no sé. Eso está peor todavía. Soy yo o ahora mismo es muy temprano. Es muy temprano. Apenas son las 9, apenas. Pues para mí ya está. Bueno, estaba ahí en mero centro, así en el corazón del centro de la ciudad. Y pues ya no sabía qué hacer. Yo lo que estaba pensando es que mi mamá me iba a regañar. Ve a comer, Lin. Ah, entonces... Es que dice, tengo hambre, pero solo por ustedes no iré a comer. Manches, ve. No somos tan importantes. Y estaba ahí, y pues me tuve que regresar hasta mi casa caminando, porque ni siquiera traía dinero para irme en un taxi o algo así. A este menso se lo llevaron en taxi. Sí, estaba tan avergonzada mi mamá que no quería llevarme caminando a la casa. Entonces inmediatamente paró un taxi. Y así le valió que yo estuviera mojado. Y que le fuera a mojar el asiento al don del taxi. Oye, ¿el señor del taxi no dijo nada? No. A lo mejor pensó en muchas cosas. Y pues ya. Obviamente, camino a mi casa, recibí un montón de comentarios y chiflidos. Me chiflaron un montón. Y... También nos chiflaron de ida. Ah, claro. Pero... Pero bueno. ¡Sí! ¡Oh, maldito! Y así hasta unos vatos me dijeron, oye, no, las prostitutas se ponen del otro lado. Así como señalándome el lugar donde se iban a poner las prostitutas. ¿Ah, sí? Últimos 10 turnos. ¿Lo viste? Se fue de volada. Sí. No, maldita sea, me estaba recuperando apenas. Oblígame. ¿De quién eran los vestidos? El mío, el que yo usé esa vez, era de mi hermana mayor. La mierda de mi mamá. Oh, no. Bueno, gracias, vamos juntos. Amigo, gracias, amigo. ¡Equipo! ¡Activar! ¡Ah! ¡Déjanos! ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 24. Los dos tenemos 24. Sí, de hecho. Ok, igual vamos a tumbar a Luigi. Pues no pasa nada. ¡Maldito perro! Pero no, igual te voy a enseñar cómo jugar esto. ¡Ah, oh, me pegaste! ¡Ay, lo siento! ¡Hola, Pride! Digo, ¡hola, iShield! ¿Te saludas a ti mismo? Es que así, es su mensaje. Leí su mensaje en vez de leer el nombre. ¡Ah, muérete!
No sé, no sé. No sé para el otro lado. ¡No manches! ¡Ah! ¡Ah, maldito! Todos están riendo y ya no estoy seguro de por qué. Yo tampoco sé de qué se ríen. Estamos bien entrados en el juego que ya ni siquiera sé. ¡Tres! Puede ser de cualquier cuatro. Cosa. ¡10! ¡Muro Luigi! Ya me dejó atrás, por cierto. ¡Un 3! Bueno. Señor A, ¿de qué estado eres? Te quieren intentar engañar. Diles. Papa caliente. Buenas. Contra Peach. ¿De qué estado? Estado sólido. Brad me ganó el chiste. Ah, perdón. Contra Peach, contra Peach. Maldita, ya deja de aventarme a mí. Fue Luigi el que te la aventó. Por estar en contubernio. Tranquilo, Luigi. Mira, 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 me la... ¡No! No. Bueno, por lo menos esta vez no fui yo. No. I lose everything. Su voz es igual. No distingo a Pride del señor A. No manches, no. Yo tengo una voz súper horrible. Pero es como que yo tuviera una voz muy bonita, pero sí es bien diferente. Bien diferente. Sí, yo tengo una voz muy fea. Bueno, a mí no me gusta mi voz. Siempre está bien chillona y bien aguada. Dos, maldita. Vale. Cinco. Más o menos igual. La form parry está chido. Es el de correr por las plataformas. Esta vez no te caes. ¿Cuál de todos? Es Yahoo. Shit. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Es divertido. Love the Pride es... Claro, es hermosa. No es cierto. ¿Cómo no? Yo no. Está bien chida tu voz. Nunca habías dicho eso en toda mi vida. Bueno, pues, hasta que empecé a hacer videos. Y viste que las demás personas lo comentaban, pero jamás... ¡Ah, ¡oh, maldita sea! Pero jamás... ¡Ay! Bueno, al menos no me caí. Tu voz no es aguda, me parece que es ronca. Sí, de hecho. Más o menos. Buena observación, Killjoy Girl. 666, demonio Satán. Yo sí las distingo, el señor A tiene una voz más aguda que la de Mascaritas. Mascaritas, eres un luchador. La del señor A se me hace ronca, ¿sí? Es de hecho, perdón. Sí, bueno... ¡Oh, que no sea rojo! Muy bien. Chale, muere Peach. Oh, a fuerzas, 10. Sí, sí, ten 30 monedas. No más pocas. Huele amor del señor. Ah, por lo de tu voz. Nunca me lo habías dicho, pero, te lo juro. Pero canta bien y siempre que, bueno. No es cierto, no canto bien. ¿Cómo no? ¿Ya ves cómo no? Ya, Chrissy Cotter, Por ejemplo. No, concéntrate para que no veas tus muros dibujos horribles. Las veces que hemos ido al karaoke, ha cantado muy bien. Mucho mejor que yo. Obviamente. Ya, Chris. Y es tan guapo. Tan claro que no. Ahí tu mentiroso. Ay, no manches, sí. Me quedó bien horrible. Le moché el cachete. Pero no tan gacho como tú hace rato, la pata está bien fea. A ver. Y no perdiste. Manches, pues sí perdí. Sí. Me lleva el carajo. Oye, pero ¿por qué ya no publicas en Facebook que vas a transmitir en Twitch? Lo publiqué en Checkpoint. Checkpoint. Todo nos llueve dinero bien padre. Menos al señor. Ya ganó Peach, no hay forma de que le ganemos. A menos que. Maldita sea. A menos que salga el de Crane Game. Pride canta bien y su voz es increíble. Bueno, estoy seguro que debe ser guapo. Ajá. A menos que salga el de Crane Game, el de la garra. Y que sea la computadora contra computadora, porque nosotros no vamos a poder. Badu, badu. Badu, badu. Oh, Dios, los perros están llorando detrás de la puerta. ¿Qué está pasando? Mira, minijuego, maldita. Claro, claro.
De hecho, como soy un emulador, si sí yo puedo meter trucos y puedo quitarle todo el dinero a Peach ahorita. Si quisiera, pero no lo voy a hacer. Hazlo. No. Hay que perder con dignidad. ¡Dignidad! Eso lo sabemos un millón de su. Bien dicho, Fer, yo. Así que, oye. Al señor. ¡Ah! Señor Pai. Qué bueno. Oh, no. Estás en un ataque. Hola, nani. ¿Nada más 5? Chíjole. ¡Chíjole! Chíjole. Nueva frase. ¡Chíjole! Chíntolas. ¡No! ¿Qué hace, güey? Ah, oh, bien. Okay, ¿qué hace, güey? Es el de la caña de pescar. Están robando la casa y ustedes, güey, jugando. Si el señor A lo dice es porque eres guapo. Exacto. El señor A dice muchas basuras. No es cierto. ¿Cómo no? ¿Cómo qué? ¿A ver? Que me parezco al chango. La pelea es mi más pendejada. Fuck you. Ah, oh, ganaste, ¿verdad? No. ¡Oh! Luigi haciendo breakdance y todo. Hola, Sunshine760. ¡Ey, Sunshine! Más dinero todavía, maldito. Maldita sea. Últimos 5 turnos. Tiene que salir el Crane Game. Es la única forma de quitarle todo ese dinero a Peach. Y obviamente el que le quite el dinero a Peach se va a poner en primer lugar, en corto. Es un tercio de sus monedas. Eso es como un tercio. Si dice que te pareces al chango, pues bueno. ¡No! ¡Es mentira! Ok, azul, bien. Puede ser el Crane Game, puede ser. ¡Sí! ¡No! Ok, dame el control. Y tú el teclado. ¿Cuál es? Para quitarle monedas a Luigi. Espera. ¿Listo? Listo, Calixto. ¿Cuántos turnos faltan? 4, 5, 3. 4. Vamos a destruir esa computadora. Sí. No, mi computadora. Es la única que tengo. ¡Oh, yo por el Luigi! El señor A dice de verdad, Pride es guapo. ¡No, es cierto! No solo es guapo, es hermoso. Ustedes no saben nada. ¡No! Ten. No me dieron mis dedos. Déjalo, si es tan guapo como el chango de estar muy guapo. ¿Qué? ¿Vivo en el mundo al revés o qué? ¿Solo 3 monedas? Bueno. No sé por qué me gustan los youtubers mexicanos. ¿Quién dijo eso? Ahí dice, Misa Mago, Arreblo, tú, etc. Está feo, chicas. ¿Quién? No, ¿de qué me Félix Gamer. ¡Maldita sea! No te apures, ahorita caigo en el rojo. Gracias, amigo. Espero. Está feo, chicas, no le crean al señor A. ¿Ven? Gracias, Lin. Me siento como un teclado de plan. Sí, más o menos. Vas, rojo. ¡Rojo! Bueno, no. Ok, Peach. Vamos. Oh, sí. Cielos. 2-2. El ya, primer juego de 2-2. No con la malvada. Vientos. Es el del pingüino. Digo, el del carrito ese. Solo quiero mantener el misterio. No manches. ¿Ya sabes cuál es? Sí. Espera. Con A al principio, nada más. Ok. ¡Ey, papá, ya se ve feo! ¡Oh, no importa! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Maldito! ¡Déjame pasar! No, obviamente no te voy a dejar pasar. ¿Por qué no? Porque, pues, no quiero perder. Además, vas con Peach. ¿Tienes miedo que sea...? ¿Tú quieres que gane Peach? ¿Quiero ganar yo? Pues lo mismo digo. ¿Ah, sí? Ya lo veremos. Bueno, yo veo que voy ganando. Maldita sea. La otra vez me ganaste en el último momento. Sí. Olvídalo, ya no me vas a ganar. Yo digo que solo un agradable sujeto, ni guapo ni feo. ¿Quién dijo eso? Lin, ¿verdad? Lin. Sí, ya sabía. Sunshine dice nada. Siempre hace esos comentarios.
Lee Sunshine dice, nah, es guapo y punto. Pride tiene muchos fangirls. Pride es guapo, solo quiere mantener el misterio. No recuerdo. Cuando revele su cara, todos se desuscribirán de su canal. O sea, no es muy diva, o al menos eso pienso, pero please llámame Félix, nada más. Bueno. Félix. Deja, voy al bathroom otra vez. Tú dale. ¿Qué pasa si nadie cae en el círculo rojo? Pues nada, es más feliz. O sea, ah, ok, pues nada. ¿Qué es lo de todos contra todos? Le voy a dar por ti. ¿Cuál será? No le des. ¿Cuál será? No le des. ¿Z? No. ¿Q? A ver, V. No, este es B. Entonces, este es A. ¡Vientos! ¡Mua! ¡Mua! Ah, sí, A. Va a descargar felicidad. Badu badu. ¿Ven? Ahora nadie cayó en el círculo rojo. ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Por qué le diste? La computadora le dio solo. No es cierto, no le dio solo. Jeje, dice Lee. Ok. Creo que Pride escribió bien en cómo es. Pasa muy fácil desapercibido. ¿Ya ven? Gracias. Gracias, Nani. Listo, vamos a jugar. La señora manipulando el control de mascaritas. ¿Yo quién era? Yoshi. ¡No manches! ¡Casi me quemo! Si quieres, nos dan tus monedas. Ya voy. Otra vez, siéntate. No me paré. Chale, voy perdiendo, pero. Conste que aquí es pura habilidad. Aquí no hay cosas de que te robaron estrellas ni nada de eso. Ne. ¿Tienes Skype? Pregunta Félix. Sí, pero no lo uso nunca porque mi computadora. De verdad, no sé por qué no lo agarra. En serio, no funciona Skype en mi compu. Aparte, no tienes cámara. Lo he intentado instalar y desinstalar muchas veces y no se puede. Y no tengo cámara web. Espera, eso puede ser malo también. Sí, puede ser malo, muy malo. Muy malo. No, no pasa desapercibido. Trata de hacerlo, pero llama más la atención. No es cierto. ¡Hijo, Luigi! Ok, bueno. Luigi es el que tiene más monedas, entonces puede que se vaya contra él. Y sería, si no, contra mí. Sería el colmo que se fuera contra mí. Estás muy lejos, tampoco le conviene. Voy a hacer más de Oh, creo que se va contra Luigi. ¡Mure Peach! ¿Qué tan rica quieres ser? ¡Luigi! ¡Tú puedes, amigo! ¡Hermano! Oh. Se lo tragó el averno. Le voy a quitar un buen de monedas. ¿Qué compu tienes tú? ¿Yo? Pues una compu. Con chips y... ¡No manches! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡No manches! Creo que ya no ganamos, amigo. ¿Te gusta alguien? Dice Fer. Resuelvo mis comentarios al respecto. ¡Maldita sea! ¡Cállate el rojo! Sí. Espera, si cae otra vez Cranny Game, puedes quitarle ese dinero a Peach y hacer una remontada de último momento. Ah, eso podría estar bien. Todo depende de Peach, vamos a ver. Hay muchas cosas que dependen de la suerte en este juego, entonces. Ok, primera parte, okay. Listo. Ahora a ver si siquiera está el juego. Ni siquiera está. No, exacto. Tire Rock Treasury, ¿qué tengo que hacer? Te vamos a tumbar de la cuerda. ¡Maldita sea! Ok, esta vez. Duraré más. Ganaré por ustedes. Duraré más de 10 segundos. ¡Espérense! Ya casi con el primer tiro te tiran. Tírate. Está bien. Lo mismo que me tiren, siempre me he caído nada por menso. No, vas muy bien. Pero ya déjame tirarme. Oye, ¿tú por qué me estás tirando? ¿Yo? Ayúdame. No tengo opción. Pero se supone que estamos en un equipo para juntar monedas. Que me estás tirando, mejor pega. Sí, pero ya las juntamos con el que yo gané. De todas formas, aunque te ayude a ganar, es el último turno. No hay forma de que puedas ganar. Mimo, ayúdame a ganar este.
No es como si te fueras a quedar con las monedas. ¿Cómo no? Ya da igual. No da igual. Sí, estás en cuarto lugar. No tienes oportunidad de ganar. No importa. ¡No! Maldita sea. Ya no apostaré más, dice Michelle Trasha. No sé por qué la voz del señor a veces me suena como la de Prodi. ¿Quién es Prodi? No sé. ¿Quién es Prodi? Ok, vamos a ver cómo ganó Peach. Uranai Baba va para... Uranai Baba. Para Peach. Obviamente. Sí. Ya es dueña de un castillo. Y aún así quiere ganar más dinero. Hermano, la traición. Exactamente. You are a winner. Ja. Uy, sí, qué sorpresa, ¿verdad? Maldita. Peach no tiene llenadera. Exactamente, Raccoon Mash. ¿Has estado aquí todo el tiempo, Raccoon? Ha estado dibujando. Dijo que iba a dejar la transmisión de fondo. Ok, échenos esos miles. La odio desde Mario Kart 64. ¡Oh, sí! Man. Ya Prodigy podemos comprar. YouTuber, o sea, Prodigy. Ah, no sé quién es Prodigy. Ok, ya podemos comprar el nuevo mapa. Bien. ¡Hurra! Ok, vamos. ¿Dejamos la mini casa? Sí. ¡Ah! ¡Shock! Vaya, no me lo esperaba. ¡Uy! Ese aún no está bien raro. Ok, este nunca lo había jugado. Sí, lo quiero. Bueno. ¿Qué más hay? Están estos bloques, están muy geniales. Lo malo es que no tengo dinero, están caros. Está este, que aparece al azar así como el arco iris y te da el número de monedas que salga. Aquí te quita el número de monedas que tengas. ¿Y por qué quieres comprar eso entonces? Este es un dado que tiene de los números del 8 al 10 nada más, aparece al random. Y este del 1 al 3 también aparece al random. Este aparece al azar y puede aparecer Boo, Koopa, Troopa o Bowser. Troopa. Ok. Estaría chido tenerlos, pero están caros. ¿Puedo comprar uno? ¿Puedo comprar el de... No. ¿El de Minus? No. ¿O el de 1, 2 y 3? Mejor hay que esperarnos, meter más dinero y después compramos todo. ¿Y usted qué está haciendo? Pues de hecho lo único que me falta hacer es ahora juntar las 100 estrellas porque ya tengo el mapa. Vamos a estrenarlo, ¿te parece? No. Yo ¿no? tengo que ir. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. A ver, maldito, no estoy jugando. Tengo algo que hacer. ¿Con tu mamá? Sí. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces yo quisiera seguir jugando, pero aquí Don Amarguete. Hola. Se tiene que ir. Sat. Supongo que él se irá.